Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien amigos. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer el video para ustedes, el video 3 de, mira, de lo que fue instalación de manguera, la instalación del cable y ahora corresponde hacer en el video 3 la instalación de todo lo que hicimos, ¿sí? Desde el centro de carga hasta todo lo que hicimos aquí. Yo creo que los que vieron el 1 y el 2 ya saben de cuál es la secuencia de lo que estamos haciendo, pero les voy a dar una pequeña. Miren, pusimos el centro de carga para 4 pastillas. Este va a ser toma corriente para lavadora, toma corriente para secadora. Todo va a ser de acuerdo a circuitos. Este es un circuito, este es otro circuito. El circuito de iluminación va a ser aparte y el circuito de toma corrientes va a ser aparte, ¿sí? Y en el transcurso les voy a ir mostrando todo detalladamente. Pero entonces amigos, vamos a empezar. Amigos, no se olviden de suscribirse, de darle un like, activar la campanita y compartir amigos. Bueno, vamos a empezar. Mira, lo primero que vamos a hacer es instalar el centro de carga. El centro de carga se compone por este circuito, ¿sí? Este viene del centro de carga principal. ¿Sí? El centro de carga principal es, este, es de un breaker de 30 amperes. Entonces, aquí llega y llega lo que viene siendo la fase aquí, alimentar todos estos. Y este que es el neutro está suelto. Ustedes se preguntarán por qué está suelto. Está suelto porque no tenemos una barra aislada. Miren, como ustedes pueden ver, aquí no hay una barra aislada. Sería muy importante, amigos, si ustedes se consiguen una barra aislada, ¿sí? La barra aislada ustedes la pueden poner en cualquier parte del centro de carga. La pueden instalar como esta, pero ya va a ser aislada. ¿En dónde ustedes pondrían todos los que son los neutros de todo lo que viene de allá? Neutros y este que es el principal, que viene del circuito del centro de carga principal. Lo que yo voy a hacer ahorita, como no tengo barra, los voy a unir todos los neutros, que son los blancos, los voy a unir todos aquí así y van a quedar unidos para alimentar todo lo que corresponde, todo lo que corresponde allá, las dos recámaras que viene siendo esta, el baño, el cuarto de servicio, van a ser alimentadas así, todos unidos. Entonces lo hacemos amigos y seguimos. Bueno amigos, miren, aquí ya empalmé todos los neutros, ¿sí? Los neutros ya están listos aquí en el centro de carga. Y también empalmé, más bien no empalmé, conecté en la barra de tierras, de tierra física, lo que vienen siendo los de tierra física que corresponde a toda aquella parte de allá, ¿sí? Entonces, esta tierra física que ustedes ven aquí ya viene desde el centro de carga principal, ¿sí? Esta tierra física viene a una tierra puesta a tierra, enterrada en el suelo, hasta adentro. Ya por ahí, si ustedes quieren ver cómo es eso, hay un video aquí en el canal, aquí arribita, en donde ustedes van a poder observar cómo se hace lo de tierra física. Si ustedes gustan, pueden pasar a verlo. Mientras tanto, ya terminé aquí. Estos cables que ustedes ven aquí son los circuitos. Son 1, 2, 3, 4, que viene siendo 1, 2, y el de iluminación y el de tomacorrientes son 4 cables. Estos van en los breakers, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, amigos, es tomacorrientes. El circuito de tomacorrientes, que viene siendo este, que viene siendo este, que son estos y estos circuitos diferentes. Y que viene siendo este de aquí. Este es el circuito de tomacorrientes. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, vamos a poner aquí, o vamos a poner sí, vamos a instalar lo que viene siendo los tomacorrientes en estos dos circuitos. Bueno amigos, miren, aquí ya armé este, pero les voy a armar este, que viene siendo lo mismo. Este es otro circuito, miren, es este que viene aquí, es otro circuito para este, y este que venía de aquí, ya lo hice. Entonces vamos a hacer este, miren, vamos a poner la tierra física aquí. En esta parte de aquí, ahí vamos a poner tierra física, que es el verde. Acuérdense, el verde, tierra física, siempre, siempre.
Y cuando ustedes vean un tornillito verde, ahí va a ser la tierra física, o en este caso estos, aquí miren. Entonces lo vamos a poner bien trenzadito, amigos, trenzados los cables. Este lo vamos a poner así. Con las pinzas de punta pueden agarrarlos así, los cables, para que no se salgan. Miren cómo quedan bien apretaditos. Entonces ya después con el desarmador, le vamos a dar vuelta para que quede bien. Miren, ¿sí? Si fijan que no salió. Entonces aquí vamos a poner el neutro. Este es un tomacorriente para 15 amperios, no ocupan más. Entonces en cualquiera de estos dos, en el más anchito, más largo, miren, vamos a poner el neutro. En cualquiera de estos dos tornillos, aquí o aquí, donde ustedes gusten. Entonces vamos a hacer esto. Así, con la ayuda de las pinzas de punta también, vamos a hacer lo mismo, miren, ¿sí? Ahí quedó. Ahora vamos a poner la fase. La fase es en el más chiquito, miren, en este. En cualquiera de los dos, también igual. En cualquiera de los dos. Ahí quedó. Y nos ayudamos con las pinzas de punta también. Es que con las pinzas de punta ya le damos una unión más al cable para que no queden salidos. Miren, esto es bien importante, amigos. Y si ustedes tienen pijas, tornillos que estén flojos, hay que apretarlos, ¿sí? De los dos lados. Ahí así. Bueno, a estos les vamos a poner cinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos lámina aquí. Si fuera de plástico la caja, entonces no le pondríamos cinta. Pero hay que ponerle cinta, mira, para proteger los tornillos, que no peguen en estas partes de aquí. A este también le vamos a poner. Entonces ya quedaron estos dos circuitos, ¿sí? Ahora vamos a unir el circuito este, que es este, miren, más bien este, no, va a ser este circuito lo vamos a unir con este que va para acá, que viene siendo este, miren, este es el que vamos a unir, ¿sí? Aquí el circuito lo vamos a unir verde con verde, blanco con blanco y negro con negro. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo, aquí también vamos a hacer lo mismo y aquí también vamos a hacer lo mismo. Les voy a grabar este y después eso los hago cortando el video para que no sea tan largo, amigos. Miren, entonces vamos a unir verde con verde. Ahí unimos. A este le vamos a poner un capuchón. Lo metemos hacia adentro y ahí lo dejamos. Ahora vamos a unir el blanco con el blanco que viene del otro circuito. Así es como lo van a hacer. Y le vamos a poner un capuchón y lo metemos. Ahora vamos a unir fase con fase.
Fíjense bien, 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 amigos, ¿eh? ¿Cómo se debe de hacer? Cuando hay muchos cables, tenemos que ponernos bien vivos, como en los circuitos, para no juntar los circuitos. Y le ponemos su capuchón. Fíjense que el cable no salga para afuera del capuchón. Y si sale poquito afuera, amigos, hay que ponerle cinta. Entonces, lo metemos. Y aquí el circuito ya está unido. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que aquí, miren. Aquí, este es el circuito. Ustedes deben de fijarse bien cuando metan su cableado, cuáles son los circuitos. Miren, este es el circuito, ¿sí? Aquí, bueno. Lo hago y ahorita les digo, no les voy a poner en capuchón porque les voy a decir cuál es lo que sigue. Miren, entonces unimos verde con verde, blanco con blanco y negro con negro. Seguimos. Miren, esto lo vamos a dejar así, así. Todavía no le vamos a poner capuchones. ¿Por qué? Porque vamos a unir el contacto, más bien el tomacorrientes, que viene siendo este circuito. Miren, que es el tomacorriente que va aquí, ¿sí? Lo vamos a unir aquí, pero primero vamos a seguir con el circuito correspondiente para no salirnos del circuito. Entonces, como hicimos esto, vamos a hacer esto con este circuito. Miren, este circuito, que ustedes ven aquí, es el que viene de aquí, de los que estamos uniendo, y lo vamos a unir junto con este circuito. Miren, miren, estos dos los vamos a unir, que es el que viene de acá y es el que va para acá. Eso es lo que vamos a hacer. Seguimos. Bueno, miren, amigos, ya conecté este circuito. Aquí me faltó la fase. Ahorita conecto la fase, estos dos. Este que viene de acá y este que va para acá. Y este se queda así porque ya no hay una continuidad. Bueno, aquí podría haber una continuidad así como habíamos quedado. De aquí mandar hacia los otros tres recámaras o los otros tres cuartos. Entonces sí, ya se conectaría, pero aquí vamos a terminar ahorita. Entonces, vamos a hacer y también lo vamos a dejar aquí. Entonces, como para acá ya no hay tomacorrientes, aquí sí va a haber tomacorrientes, va a haber apagador y contacto, pero vamos a conectar primero lo que nos corresponde, el contacto. Apagador y contacto. Aquí este es un apagador de escalera, pero yo después les explico Entonces, primero vamos a conectar el contacto, que es lo que estamos haciendo ahorita. Aflojamos, yo estoy aflojando los tornillos ahorita. Entonces vamos a pelar estos tres que son el circuito, los vamos a pelar. Aquí estamos tomando para el contacto, porque que es también negro, tiene una marca y es el que va al apagador. Pero ahorita primero esto. Entonces vamos a conectar de esta manera. Tierra física va a ir aquí, el neutro va a ir aquí y la fase va a ir aquí. Entonces primero tierra física, que es que va aquí, en esta parte de aquí. Ahí. Así. Y acuérdense, neutro y fase. Vamos a conectar el neutro aquí, que viene siendo aquí. Acuérdense que es con cable del número 12. Y fase va a ser aquí, en el más chiquito. Entonces aquí dejamos este tomacorriente y vamos a instalar este. Empezamos con los cuartos. Aquí, vamos a conectarlo con este. Miren, lo que estamos haciendo, le hice una pequeña abertura aquí al cable, a los tres. Y estos que vienen de aquí los vamos a conectar. Por ejemplo, este aquí, tierra física. Este aquí y este aquí.
y le ponemos su cinta. Y el blanco va a ser igual, así miren. Así. Y luego con las pinzas van a hacer esto. Así. Y luego le ponemos su cinta. Y quedaron ya las tres puntas. Ya hice la conexión aquí. Sí, porque este no viene aquí, este, sino que viene aquí y de aquí agarramos para conectar. Acuérdense, neutro, este, tierra física va a ir aquí, fase va a ir aquí y neutro va a ir aquí, ¿sí? Igual como en el otro. Entonces lo conecto, amigos, lo voy a conectar y voy a conectar también este, este y este. Pero les voy a conectar este y a estos ya no se los voy a conectar, seguimos. Tierra física va en ese puerto. Ahí. Neutro, aquí. Este. Ahí está. Necesitamos que a tiempo de apretar no quede muy apretado, pero que tampoco quede flojo, porque no quiero que los cables bailen adentro, porque esto está mal, amigos, es una mala instalación. Si los cables quedan, si el tornillo no aprieta bien los cables, van a quedar bailando los cables y se puede quemar el contacto o las fugas de corriente. Entonces ahí quedó, miren, ¿sí? Así como conecté este, voy a conectar este, este y este. Ahorita seguimos. Amigos, ya terminé de instalar los tomacorrientes. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos a lo que viene siendo en la parte de acá de arriba de las cajas de registro. Entonces miren, este es el circuito que viene siendo, aquí están todos los cables que habían entrado. Les vuelvo a repetir que estos tres cables son los que se conectaron aquí a este toma corriente. Estos tres los vamos a conectar en fase, neutro y tierra física, porque este es fase, neutro y tierra física, este verde. Estos los vamos a conectar ahí, así miren, vamos a hacerlo. Este en tierra física. Así. Así es como lo vamos a empalmar. Así. Y le vamos a poner su capuchón. Lo vamos a meter aquí por dentro. Si ustedes pueden meter cajas más grandes, 4x4, estas son 3x3, pero ustedes pueden meter 4x4, es mejor. O si quieren ponerle también este del otro bote integral, mucho que mejor. Entonces, seguimos. Ponemos el blanco al circuito. Ahora se fijan, o se acuerdan el por qué les dije que no se iban a tapar estos, los amarres, porque faltaba unir los cables. Ponemos un capuchón y lo vamos a meter aquí, ahí acomodado. Entonces sigue este, es el que va aquí, que es la fase. Esta fase la vamos a unir con el otro del circuito, que es la fase. Y ahí estamos dándole energía y uso al tomacorriente únicamente. Acuérdense, estamos con el circuito de tomacorrientes y es el puro tomacorriente lo que estamos haciendo ahorita. Ponemos su capuchón y se va aquí por dentro. Bueno, entonces seguimos a esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es de este circuito, más bien de este que va a los tomacorrientes, vamos a conectarlos al circuito. ¿Cómo lo hice aquí? ¿Sí? Igualito, amigos. Tierra física, neutro a neutro, fase a fase. Y igual vamos a hacer también con este, ¿sí? Igualito. Entonces seguimos. Conecté aquí, conecté aquí, conecté aquí. Aquí es diferente porque aquí nada más conecté los que venían de aquí,
¿Por qué? Porque ya acá conecté el que venía de aquí a aquí, pero acá, amigos, aquí sí se fueron dos conexiones, la de aquí y la de aquí, ¿sí? Entonces, ahí está ya. Ya todo esto tiene, o sea que de hecho ya los tomacorrientes, ya nada más poniéndole el breaker, que se lo vamos a poner ahorita, cuando terminemos todo lo demás, ya va a tener uso, ya lo de tomacorrientes, circuito, ya está todo cerrado, ya está bien. Ahora, lo que vamos a hacer es poner este circuito, este, que viene siendo este, miren, este. Este es el circuito de la iluminación. Eso es que viene siendo este, miren, este. Es este y es este. Es este. Es. Miren, ya ven, aquí fíjense, cómo aquí me equivoqué. Miren, este es el circuito de iluminación. Pero ¿qué pasó? Que lo conecté al circuito al otro circuito de tomacorrientes. Y el circuito de tomacorrientes, que es este, no lo conecté. Ahí es donde ustedes, amigos, tienen que ponerse bien vivos, ¿no? Como quieran, no pasa nada si estos están conectados, pero cada uno con su circuito, eso es lo ideal. Entonces, eso es para que también ustedes aprendan. Este lo vamos a corregir, ¿sí? Qué bueno que pasó esto, amigos, para que ustedes mostrarles cómo uno se equivoca, pero bien fácil. Entonces, este es el circuito de iluminación, ese. Entonces, lo quitamos de aquí. Y conectamos este, que es el circuito de los tomacorrientes, miren, ¿sí? Este. Qué bueno que pasó esto, amigos, y tal vez a lo mejor a ustedes también les vaya a pasar algún día. Cuando las personas apenas van empezando, casi tienen este tipo de detalles, pero yo no quiero que ustedes lo tengan, amigos. Todas aquellas personas que yo les enseño, no quiero que lo tengan. Por eso es bien, por eso qué bueno que pasó esto, para que sea un ejemplo, para que ustedes se tomen de ahí y no lo hagan, amigos, ¿sí? Bien vivos, amigos. Entonces ponemos su capuchón. Y ahora sí ya nos quedó. Ahora sí ya está. Y les volví a repetir, este es este, el de los iluminación, junto con estos que van para acá, miren, ¿sí? Eso es iluminación. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar. Aquí ya no lleva tierra física. Así los vamos a dejar así, porque ahorita los vamos a utilizar. Así. Así. Entonces, unimos. Y lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir al otro para unir lo que viene siendo el circuito. Yo lo estoy haciendo así, amigos, para que ustedes vayan viendo en el tablero cómo se hace. Pero ahorita yo les voy a decir cómo trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo hacerlo. Ahorita les explico. Esta es una manera del que les estoy enseñando, para que ustedes no se confundan y para que ustedes vayan siguiendo la secuencia. Pero cuando ustedes ya sepan, también lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer también, como yo les voy a mostrar ahorita. Entonces, estamos dejando sin los amarres, sin conectar. Y vamos a irnos también, porque nada más estamos uniendo el circuito. Circuito independiente de iluminación. Fase con fase, neutro con neutro.
Espero no se les haya largo el video, amigos, y no se enfaden. El que se queda la última, es que como quien dice, el que se queda la última, ríe mejor. Entonces, aquí ya está. Este lo dejamos así, porque hasta aquí quedó el circuito. Si hubiera más, bueno, si tomáramos más recámaras, como aquí el suscriptor nos dijo que eran 5, faltan 3, entonces tenemos que unir el circuito de aquí hacia las otras recámaras. Entonces, nos regresamos, ya está unido el circuito, nos regresamos a lo que es el cuarto de lavado. Este va a ser el apagador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner primero los apagadores en toda la casa. Y vamos a sacarle punta. Voy a hacer el primero. Y los demás, pues ya ya saben cómo se van a hacer. Entonces, este va a ser el apagador, miren. ¿Sí? De aquí del cuarto de lavado. Bueno. Ponemos el caliente. Vamos a cortarle poquito porque... Así. Ponemos el caliente. Aquí. Y... Y el otro, el que corresponde al al retorno, es el rojo, lo vamos a poner aquí. Así. Vamos a poner este de aquí de una recámara y este de aquí de la otra recámara, y esto lo vamos a dejar al final para decirles cómo lo vamos a hacer, porque acuérdense, este es un apagador de escalera de 3 puertos, miren, y este es nada más de 2, pero como ya no tenía de 2, sencillo, utilicé uno de escalera, por esto les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Bueno, antes de empezar, antes de seguirle, el cableado de iluminación es del número 14, anoten, amigos. Bueno, como les decía, este es un apagador de escalera, nada más vamos a utilizar 2, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, la fase la vamos a poner aquí. Pero primero los voy a sacar. Así es de que cuando ustedes no tengan apagador de sencillo y tengan uno de escalera, también lo pueden poner, amigos. Más hay que saber dónde. Sí, entonces este lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a conectar. Cuando ustedes hagan así con la manguera, así de meter los dos circuitos en una manguera, no vayan a agarrar ninguno del, no vayan a puentear nada de aquí a aquí, ni de aquí a aquí, nada vayan a puentear, ¿sí? Son circuitos independientes. Así entró. Acuérdense, cable del número 14 para iluminación. Entonces ahí ya quedó también este. Ahora nos regresamos acá. Bueno, este aquí debe estar acá de este lado. Aquí, miren, pues este es el cable que viene del apagador, fase, retorno. Aquí lo que vamos a hacer, amigos, es conectar. Ah, les decía, yo trabajo de esta manera, miren, desde el centro de carga hacia adentro, no importa que estén aquí los cuartos, o que estén acá, o que estén en medio, no importa, de aquí hacia adelante, trabajo yo de esta manera, nada más que como yo les fui haciendo conexiones por circuitos y todo eso, es para yo enseñarles y ustedes aprendan y no tengan interrupciones. Entonces, de aquí para acá trabajo yo, por ejemplo, iluminación. Trabajo de esta manera. Primero, lo que viene siendo, en este caso, como está primero aquí el cuarto de servicio, primero conecto el que está aquí
en el registro que llega de la alimentación acá del centro de carga, que es este y este, y el que va para allá los conecto, los amarro, ¿sí? Para que esté listo este. Entonces, lo siguiente es poner, conectar y dejar listo aquí este lugar, el cuarto de lavado, en lo que corresponde al circuito de iluminación, ¿sí? Entonces, este iría aquí. Y este, como ya no tengo capuchones, le vamos a poner cinta. La cinta yo se la pongo de esta manera, miren. Le voy jalando poquito para que quede bien puesta la cinta. Me paso poquito de lo que se terminó ya el amarre. Y le doblo. Y ahí mismo le doy, de modo que si quedan aquí puntas, ya no salen y así queda bien. Difícilmente lo van a desamarrar, sí se desamarra, pero difícilmente. Bueno, entonces, lo que sigue queda el retorno, que viene siendo el retorno del apagador. Este retorno, amigos, va a ir a lo que viene siendo el portalámparas. No importa qué portalámparas sea, es lo mismo. Todos los portalámparas tienen dos. Todas tienen dos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí únicamente en este, el que está en el centro, es donde vamos a poner el retorno, que viene siendo este. Sí, entonces ahí vamos a poner en este tornillo. Este, porque siempre el retorno debe de quedar aquí, miren, en este, no en este, en este. En este va el neutro, que viene siendo este. En algunos portalámparas viene color oro y color plata. El color oro es para el retorno. Lo vamos a poner de esta manera, así. Así. Como es cable del número 12, del número 14, perdón. Se dobla bien bonito. Ahí está. Ahora nos queda este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un pedazo de cable y lo vamos a conectar al neutro del circuito. Y le vamos a poner su cinta. De aquí se tomó y ya se conectó al otro tornillo que estaba solo, que corresponde a esto de aquí de la orilla. Entonces, aquí ya dejamos listo lo que viene siendo iluminación. Nos pasamos a este y estos son los dos cables. Es lo mismo que estos dos. Esto lo vamos a conectar igual y lo vamos a poner igual que este, igual que este, igual este. Entonces, pues seguimos, amigos. Y como les conectamos este, conectamos también este. Y este, amigos, es igual. Nada más que como aquí ya no había más conexión. Nada más el que viene de acá, que es este, que viene de aquí. Aquí ya lo conectamos directo a lo que viene siendo el portalámparas. Junto con el retorno este de acá. ¿Sí? Es la única diferencia, pero de ahí para allá, todo es lo mismo. Bueno, amigos, miren. Aquí vamos a empezar de aquí para acá. Este es el circuito de los tomacorrientes. Este es el de los tomacorrientes. Este es el de estos contactos o tomacorrientes, según como ustedes les nombren, los conozcan. Entonces este es el que vamos a poner ahorita. Este va a ser de 20 amperes. Antes de poner todos los gabinetes, de poner todos los contactos, me acordé que primero debemos de hacer esto. Así. Ese, el caliente, va a ir aquí. A este tornillo, miren. Si lo alcanzan a ver. Ahí lo vamos a meter. Así, miren.
así, hasta adentro, hasta donde tope, y luego lo vamos a apretar, que quede bien apretadito, así, miren, que no se salga. Todo con el abajo, el este abajo. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo en la parte de abajo y así, cuando truenes que ya está. Este va a ser de 20 amperios, este. Si ustedes ven aquí que es de mayor o menor, no importa, no se fijen en esto. Fíjense en lo que yo les estoy diciendo, porque no tengo todas las numeraciones como es, pero acuérdense, este es de 20 amperios, este. Bueno, entonces vamos a seguir con esta. Este es el de el circuito de iluminación, este. Que viene siendo este último, que el de los apagadores, este, el que acabamos de instalar. Ahí así. Entonces lo vamos a apretar. Este de iluminación, amigos, va a ser del número 10. Tomando en cuenta que nada más es esto. Asegúrense que no salga, que no quede flojo. Entonces también lo vamos a poner igual. Así quedó, ahí quedó bien. Entonces sigue este. Este es el circuito de la secadora o de la lavadora. Este. Y este pues también es del otro circuito de la secadora y la lavadora. Estos van a ser de 15 cada uno. Van a ser de 15. El breque va a ser de 15 cada uno. Ahí está. Si ustedes ven que, miren, si este que viene siendo el de tomacorrientes, este que viene siendo el de tomacorrientes es de 20, este de iluminación de 15, este del circuito del tomacorriente para lavadora o secadora de 15, y este también de 15 para la otro que es para el otro tomacorriente de secadora o lavadora. Así es, si ustedes ven que este es de 30, no se fijen aquí. Si ustedes ven que este también es mayor, no se fijen. De 15 y de 15. Entonces, así lo vamos a hacer. Bueno, amigos, vamos a ver que ya nos quedó bien, ¿sí? Entonces, este, vamos a subirlo. Este es el de tomacorrientes, que es el circuito de aquí, estos y estos otros. Estos son aparte. Entonces, checamos. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, este que sigue es el circuito de los focos, de lo que es alumbrado, apagadores. Entonces, prendemos, prendemos, prendemos y prendemos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora subimos lo que viene siendo el circuito de tomacorrientes para lavadora o secadora. Y toma corrientes para lavadora y secadora. Entonces, subimos este circuito. Ahí está. Ahí está. Subimos el otro. Ahí está. Y ahí está. Entonces, aquí únicamente vamos a conectar lavadora. No vamos a conectar lavadora y secadora. No, pura lavadora nada más. Aquí, pura secadora. Nada más, pura secadora. No vamos a conectar aquí secadora y lavadora. No, pura lavadora o secadora. Lavadora o secadora, nada más, no vamos a conectar nada más, ¿sí? Pues entonces, amigos, pues hasta aquí llegó el video, amigos. Espero que el suscriptor que me hizo llegar ese comentario que le hiciera este video, estos tres videos, pues haya quedado satisfecho. Al igual todos aquellos que me siguen, también es para ustedes, amigos, con mucho gusto. Espero les sirva, amigos, a ustedes para algún día. Espero se hayan entretenido y espero hayan llegado hasta el final de estos tres videos. Entonces, pues, hasta la próxima, amigos. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.